Bueno, creo que se están dejando llevar por la última pelea que dieron de mí, ya que no llevé un gran entrenamiento, no fue una gran preparación. Ahora estoy con mi antiguo entrenador, mi poder se va a ver el sábado. No quiero decir nada aquí, pero lo van a ver el sábado, lo van a ver más que nada Brandon, que es el que va a pelear conmigo. Bueno, realmente no puede ser mi amigo, ¿verdad? Es una pelea muy importante, tanto como para él como para mí, es unificación. Es mi peor enemigo una vez que esté arriba del ring. Abajo puede ser hasta mi amigo, pero arriba no lo conozco, entonces voy a dar lo mejor de mí. No vine aquí a perder, no vine aquí, no hice toda mi preparación para venir a perder. Sé que tengo un rival duro enfrente, lo he mirado, pero tengo cualidades, tengo todo para salir con la mano en alto el sábado. Sea lo que me arriesgo, pero está bien. Luis, realmente es lo que todos queremos, pelear con gente, pelear con público. Me tocó pelear en Nueva York, realmente no me gustó pelear sin gente. El público, la familia, los amigos es parte del boxeo, de la sensación que te da y para mí está bien. Yo estoy aquí por algo, estoy en la 122, por algo subí, ya hice una pelea contra Ronald Alameda, me sentí bien, me sentí un poco lento porque tenía casi un año y medio sin pelear. Ahora es diferente, ya peleé, estoy entrenando otra vez con Ismael Ramírez, me siento fuerte, me siento mejor para esta pelea contra Brandon Figueroa. Además, el estilo de Brandon se acopla al mío, va a ser un poco más fácil para mí esta pelea que la otra, quizá. No va a cambiar nada, solo van a ver al mismo peleador antes que vinieron antes de que llegara con Eddie Reynoso, es todo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Esterjios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya.